Si les hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría? Este mes de noviembre, el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, desarrolla el ciclo de cine Guillermo del Toro, cerrando con la proyección de La Forma del Agua del 2017. Elisa, vamos, vamos. En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, que trabaja como limpiadora en el laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto, un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Lo fantástico, el drama y romance convergen en esta cinta ubicada en la década de los años 60 y que obtiene en 2017 4 premios Oscar por Mejor Película, Música, Director y Diseño de Producción, entre otros reconocimientos en el Festival de Venecia, los Globos de Oro y los premios BAFTA. Las proyecciones son martes y jueves a las 18 horas y sábados al mediodía, y se tendrá funciones de 27, 29 de noviembre y 1 de diciembre. La entrada es libre. Informó para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza. ¿Qué les diría? Me pregunto.